Bienvenidos un día más a Harry Potter y la cámara secreta. Vamos a continuar justo donde lo dejamos. Ah, mira, esto se queda así como que para poder volver a guardar, ¿o qué? Doy por hecho que sí. Vale. Hola, ¿te apetece hacer un trato conmigo? No. No tengo, es que creo que no tengo granjeas. ¿Cuántas me quedan? 141. Es que paso. Porque me vas a decir que no. Vale, y vamos a ir a hacer clase de brujería. Creo, ¿no? Creo que vamos con el famoso este, que están todos que no cagan con él. La pobre Hermione está enamorada de ese profesor. Esto se abre, ¿no? ¡A los Homora! Ojo, bueno, una grajea es una grajea, hermano. Es que... otra vez, hostia, tú, madre mía. ¿Acordás que ayer al final pasó lo del gato, eh? Ah, ¡maldita sea, Potter! ¡Te pillaré! Que yo no he hecho eso, eh. Ah, no, vale, es el otro. Vale, bienvenido a clase de encantamientos. Hoy vamos a aprender el encantamiento Scourge. ¿Sí, señorita Granger? Me estaba preguntando si nos podría decir algo sobre la cámara secreta. Me ocupo de los encantamientos, señorita Granger, no de los mitos ni de las leyendas. Por favor, profesor, todos queremos oírle. Oh, muy bien. Hubo 4 fundadores de Hogwarts. Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, Helga Hufflepuff y Rowena Ravenclaw. Slytherin solo quería admitir a los alumnos hijos de magos en Hogwarts. Los otros fundadores se negaron y por ese motivo Slytherin abandonó la escuela. ¿Sí, señorita Granger? Construyó una cámara secreta en el castillo cuya existencia ignoraban los otros fundadores. Con un enorme monstruo para que la vigilara desde dentro. La leyenda cuenta que un día el verdadero heredero de Slytherin volverá para abrir la cámara y controlar el horror de su interior. Y entonces, todos los que no son hijos de magos serán expulsados de Hogwarts. Pero eso son tonterías, está claro. Y ahora, volvamos a nuestra realidad mágica, Potter. ¿Te importaría acercarte y empezar los ejercicios de Scourge? ¡Qué casualidad! Encantado, profesor. Qué casualidad que siempre soy yo, ¿eh? Olvidaos de todas esas tonterías de la cámara secreta y concentraos en el símbolo que tenéis delante. Vale. La varita está a punto de moverse alrededor del símbolo. Vale, es lo de la flecha. Justo, ¿no? Cuando pase por encima de las flechas, tendrás que pulsar la flecha correspondiente. Vale. Este ejercicio tiene 3 niveles. En cada uno tendrás que darle a todas las flechas que veas. ¿Listo? Primer asalto. Easy peasy, bro. Venga. Bien hecho, Harry. 5 puntos para Gryffindor. Has pasado al siguiente nivel de la lección. 5 puntos para Gryffindor. Segundo 201. Asalto. ¿Cómo que no? Me pone mal. Porque lo he hecho demasiado rápido, creo. Inténtalo. No dudes, Harry. Ya casi lo tienes. Bien hecho, Harry. Has pasado al siguiente nivel de la lección. 10 puntos para Gryffindor. Tercer asalto. Easy peasy, primo, con una mano. Muy bien. Has terminado todos los 15 ejercicios necesarios. 15 puntos para Gryffindor. 15 puntos para Gryffindor. Es que esto ya me lo Muy sé. Bien, señor Potter. Ha aprendido el Scourge. Ha llegado el momento de poner en práctica los conocimientos de Scourge
que acaba de aprender en la prueba del hechizo Scourge. Con las putas pruebas, hermano. Esto no estaba en la Harry Potter, tío. Bienvenido a mi desafío Scourge. Para completarlo debes encontrar la estrella final, que podrás localizar varios pisos más abajo. Ah, es vale. Intenta llegar lo más rápido posible. Si el reloj del desafío se pone a cero antes de que consigas la estrella final, pierdes. Venga, va. En el camino encontrarás estrellas de desafío. Si las recoges, aumentará el tiempo y el resultado. Te recomiendo vivamente que las encuentres todas. Vale. Intenta conseguir la estrella final y que te quede el mayor número de segundos posible. Cuanto mayor sea tu resultado, cuando completes el desafío, más puntos te concederé. Vale. Ya. ¡Flipendo! 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 ¡Pound! ¡Pound, pound! Un ectoplasma es una sustancia verduzca y desagradable que dejan tras de sí ciertos seres fantasmales. Amigo. En algunos sitios bloquea puertas y aperturas. Podéis deshacerlo con el Scourge. ¡Scourge! Vale. ¿Y por aquí no hay nada? ¡Scourge! ¡Flipendo! ¡Flipendos máximos! ¡Flipendo! También puedes lanzar Scourge para liberar los objetos atrapados por el ectoplasma. ¡Scourge! ¡Scourge! ¡Flipendo! 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 ¡Uli! ¡Alojo Mora! ¡Ábreme la puerta, Kevin! ¡Ojo, una carta bronceada! For me, for the players. Sube. ¡Ojo, no llego, eh! Ojo, que esta no se la esperaba a nadie, bro. Ahí va. Uy, mira, me la quería liar. A mí no me la lias, bro. Guardando. El ectoplasma te quita parte del cuerpo. Cuanto más tiempo esté en contacto con el ectoplasma, más resistencia puede. ¡Scourge! ¡Alojo Mora! ¡Wingardium Leviosa! ¡Flipendo! 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 A mi mierda el mundo. ¡Flipendo! Chaval, ¿qué te crees que estabas hablando? Pues me cierran la puerta, pelea. ¡No, no! ¡Otra vez! ¡Es Pips! ¡Hombre! ¿No es el repelente zoquete zote de Potter? Me encanta tu nombre. Rima con tantos insultos. ¡Scourge! Ah, sí. Scourge. Scourge. Me estoy dando raro. Ahí va. Ahí va. Oh, tío, la sudor, tío. Me cae ahí. Justo en el tabique, tú, de que me quede la frente. Joder, molesta. Alojomora. Alojomorus Maximus. Guárdame la party. ¡Flipendo! Vaya. Vaya. Lumos. Hmm.
se abrió la puerta. ¡Flipendo! ¡Uli! ¡Flipendo! Espérate, aquí habrá algo, seguro. ¡A lo Jomora! ¡Pam! ¡Pam! ¡Ricky Sombra! ¡Ricky Sombra! Estoy chetadísimo ahora, tengo el doble de vida, ¿no? Se caga la perra, hermano. ¿Cómo? ¿Escuchas? Hay que traer hasta aquí el caracol. Caracol, col, col. ¡Flipendo! ¡A los amo, bro! ¡Socorro! ¿Qué dices? ¿En serio funciona, bro? Soy el puto amo, hermano. Yo lo siento. Lo siento por si todavía no lo sabíais y estabais dudosos. Vale, a lo mejor... Buah, os iba a decir, a lo mejor se me ha ido, ¿sabes? Digo, a lo mejor se me dio la tontería ya. No, 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 no se me ha ido. ¡Rico siempre! ¡Flipendo! Vale, y ahora puedo hacer ya. Ya puedo hacer una poción herbovitalizante. Difícil, de pronunciar, ¿no? ¡Alojomora! Alojomorus Maximus. Ya está. ¡Lumo! Ah. ¡Flipendo! Todo. ¡Alojomora! ¡Alojomora! Eso es un duendecillo de Cornualles. Unas criaturas muy molestas, sí, señor. Ay. Si te tocan, te morderán. Así que mejor evítalas. Con Rictusempra los aturdirás. Yo recuerdo que en una película, en una de las películas, se llevaban a alguien volando. ¿Es posible? ¿A que sí? A mí me suena. A un alumno. Rictusempra. Al chaval aturdirlo, se lo he convertido en papilla. Skull. Uy, casi me paso,
violación es real. ¡Flipendo! Vale, eso ahí. Habrá que empujar algo. Si no, a mí no me queda claro. ¡Flipendo! ¡Flipendo! ¡Oh, no! Son duendes, tío. ¡Flipendo! 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 ¡Adentro! ¡Flipendo! ¡Flipendo! ¡A los Zamora! ¡Flipendo! 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 Bueno, que no se... ¡Flipendo! 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 Pound. ¡Flipendo! ¡A los Zamora! ¡Qué viene! ¡Flipendo! ¡Madre mía! ¡A los Zamora! ¡La que le he dado, bro! ¡A los Zamora! Todas, has completado el desafío, Scourge. El tiempo restante pasa a ser tu récord personal. 114 puntos para Gryffindor. Bueno, de la semana, ¿no? Vale. La ceremonia semanal de los puntos de las casas ya va a empezar pronto. Joder. ¿Hacemos un trato, Harry? ¿Qué tienes? Tengo un cromo de mago de plata que nunca ha sido barajado. Joder.
Estás dejando escapar una ganga, pero ya, tú sabrás. Ya, tío, pero es que no tengo bastantes. Esa es la putada, bro. No tengo bastantes. Ahora sí, ahora después de esto, sí, claro, después de lo que vamos a hacer ahora. Hola a todos. Es hora de celebrar otra ceremonia de los puntos de las casas. Vamos a ver qué casa gana esta semana. Parece que Gryffindor está en cabeza. Harry, parece que debes pasarte por la sala de recompensas. Ahí va. Harry, quiero investigar la escena del crimen. Filch suele estar en el pasillo en el que petrificaron a su gata, pero ahora no está. Es nuestra oportunidad. Vamos a ver. ¿De verdad creéis que hay una cámara secreta? Yo me creo la historia de Flitwick, aunque él no se la crea. Ni siquiera el propio Dumbledore pudo curar a la señora Norris. Creo que lo que la atacó no fue humano. Estamos en la escena del crimen. No puede ser malo echar un vistazo, ya que estamos aquí y Filch no está. ¿Te acuerdas de todo el agua que había en el suelo? ¿De dónde venía? De allí. Echemos un vistazo. No puedo entrar ahí. Es un baño de chicas. Oh, Ron, no va a haber nadie aquí. Este es el baño de Nick, la Llorona. Sí, claro, está la Llorona. Ronda siempre uno de los lavabos. No los hemos podido utilizar en todo el curso porque siempre le dan tales llantinas que lo deja todo inundado. Me gustaría que la gente dejara de hablar de mí a mis espaldas. ¿Quién será el heredero de Slytherin? ¿Quién querría echar a los no mágicos de Hogwarts? ¡A los Muggles! ¿Ya le oíste llamar a Hermión? ¡Sangre sucia! ¿Cómo vamos a demostrar que es él? Lo que tendríamos que hacer es entrar en la sala común de Slytherin y hacerle a Malfoy algunas preguntas sin que sospeche que somos nosotros. ¡Ah, vale! ¡Es imposible! Solo necesitamos un poco de poción multijugos. Te transforma en otra persona. Podríamos convertir a Harry en un Slytherin. Nadie se dará cuenta de que es él. Me temo que dos de los ingredientes de la poción son algo difíciles de encontrar. Polvo de cuerno de bicornio y piel en tiras de serpiente arbórea africana. Harry, necesito que me traigas un poco. ¿Alguna idea de dónde puedo encontrarlos? Hay cuerno de bicornio en el almacén de Snape, pero para llegar allí tendrás que cruzar el pasillo de las mazmorras que está lleno de ectoplasma. Seguro que cerca de los invernaderos de herbología hay piel de serpiente arbórea africana. Es época de muda. Estupendo. Pasillos pegajosos. Esto sí que va a ser divertido. ¿Y dónde me has dejado, bro? O sea, me ha dejado ya hacia la misión a la que tengo que ir, ¿no? Yo supongo que va a ser recto. ¡Flipendo! 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 ¡Wow! Me voy a guardar las grajeadas para la escoba y la armadura del Quidditch. Vamos. Yo creo que es lo más sensato.
cerrado, bueno. Eso tenía una pinta. ¡Flipendo! ¡Flipendo! ¡Ah! ¡Tú! Que se montan las arañas encima. ¡Qué mal rollo, chaval! ¡Skull! Mal rollo, loco. ¡Lumo! ¡Flipendo! Venga. No me... No me jodas, tío. ¡A los Homora! ¡Flipendo! ¡Flipendo! Ya sé que me dejan los cofres de antes, pero bueno, es que me da un poquito igual, la verdad. ¡Flipendo! 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 Jaula, hay una grajea, porque la estoy viendo. En esta también hay. ¡Flipendo! Eso sí que me interesa. ¡Flipendo! ¡A los Homora! Para guardar. ¡Flipendo!
¡Y vendo! ¡A los Zamora! Ha durado poco, ¿eh? El lomo. Vaya, el duende. A ver. ¡Flipendo! ¡A los Zamora! Joder, las arañas, tío, que se me montan encima. Una vez tú. ¡Flipendo! ¡Flipendo! Ya está, ¿no? Ok. Ah, bien. No, no baja, ¿eh? ¡Flipendo! 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 Ah, vale, pero claro, se queda como ese pasillo cerrado. ¡Flipendo! 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 No sé lo que estoy haciendo. Yo creo que así ya está abierto. La cuestión es que aquí no baja ni el... Bueno, no sube, mejor dicho. Ah, vale, ya. ¡Flipendo! 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 Joder. ¡Hostia! Que puedo agarrarlo, bro. Hostia, qué bueno. Claro, lo ves, no puedo, tío. ¡Flipendo! Así creo que sí. Veo un buen guarrazo, ¿eh? Trompazo me he pegado, chaval. Bueno, ahora que he cogido eso, ahora puedo cerrar ese lado. ¡Flipendo! ¡Flipendo! ¡Flipendo!
¡Flipendo! Vale. Acercar mucho por si acaso sale un bicho o algo. ¡Flipendo! Bien. Joder. Hay que mover el azul. Pero bueno, oye, ya hemos pillado todo. ¡Flipendo! ¡Flipendo! ¡Hala, aparcado! Vale. ¡A los Jomora! ¡Flipendo! ¿Para qué servirá esto? No tengo ni idea. ¡Flipendo! ¿Solamente para coger las grajeas? ¡Flipendo! ¡Ricky Sempra! ¡Flipendo! ¡A mimir! ¡Guau! Wow, ¡qué liada, bro! ¡Cabrón! ¡Me la he liado, eh! Pensaba que iba a seguir para adelante. ¿En serio, tío? ¿No te montas, tío? A ver... Ahí no llego, ¿eh? Ahí no llego, pero ni de coña, vamos. ¡Flipendo! ¡A los Jomora! ¡Flipendo! ¡A los Jomora! ¡Flipendo! Mira
mira, chaval. ¡Libendo! ¡Guacha! Lo he dejado ahí, tú. ¡Libendo! Se ha caído. Cabrón. Se tira atrás. ¡Skull! ¡Rictusembra! 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 ¡Skull! ¡Libendo! 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 Que se pensaban, chaval. Vale. No está mal. No está nada mal. Está la clase de encantamiento, ¿no? Bueno, de especiales realmente. Ole. Te estoy vigilando, Potter. Pues no me vigiles tanto. Estoy en la clase de pociones. Será mejor que tenga cuidado por si aparece Snape. Oye, Harry, ¿quieres hacer negocios? O sea, Snape, ¿qué tienes? Visto. Tengo moco de gusarajo de la mejor calidad. Es el que uso yo. Tal vez, la próxima vez, tenga algo que te guste. Hola, ¿te apetece hacer un trato conmigo? No. Me quiero reservar para la escoba y la armadura. Hola, Harry. Hola. He encontrado cuerno de bicornio para la poción. Genial. Yo sigo intentando averiguar dónde se encuentra el otro ingrediente, pero pronto daré con él. Mientras tanto, iré a echar esto a la poción. Van a abrir un club de duelo. La primera reunión es hoy. Esto puede resultar interesante. Ven al gran comedor si quieres aprender algo sobre el arte de batirse en duelo. Vamos a darnos de hostias. Yo lo veo. Vamos a darnos de hostias. ¿A quién no le gusta darse de hostias? Ah, que te sigo, bro. Aquí está el comedor. ¿Me veis todos? ¿Me oís? ¡Excelente! He inaugurado el club de duelo para enseñaros a defenderos. Nos reunimos todos los días en la antecámara que hay junto al gran comedor. En los duelos de magos, el objetivo consiste en incapacitar al adversario. En un duelo se pueden utilizar tres hechizos. Rictusempra, que deja al rival noqueado y reduce su resistencia. Mimblewimble, que impide al rival lanzar su hechizo con precisión. Expelliarmus, que hace que el hechizo de tu rival se le vuelva en contra. Para seleccionar un hechizo, desplázate con el botón derecho del ratón. Para lanzar el hechizo seleccionado a tu rival, pulsa el botón izquierdo del ratón. Para darles más fuerza a Rictusempra y a Mimblewimble,
manténlo pulsado. Recuerda que en los duelos no se pueden beber pociones ni saltar. Para participar en un duelo hay que pagar en grajeas Vertibot de todos los sabores. El ganador se queda con las grajeas de su rival. Para retar a un alumno a duelo, solo tienes que acercarte a él. Si tienes suficientes grajeas, te invitarán a batirte. Mi ayudante, el profesor Snape... Soy tu colega, no tu ayudante. Me ha dicho que sabe un poco de duelos y se ha ofrecido voluntariamente para supervisar. Y ahora, pasemos a una pequeña demostración. Señor Potter, ¿quieres ponerte de pareja con el señor Weasley? No creo. Ha llegado el momento de separar a este grupito. Señor Malfoy, venga para acá. Veamos qué puede hacer con el famoso Potter. Hacerte papilla va a ser coser y cantar. Esto en la película estaba muy guapo. Muy bien, varitas listas. A la de tres. ¿Tienes miedo, Potter? Eso quisieras tú. Una, dos y tres. Hoy, Potter, tendrás el placer de retarte contra la gran casa Slytherin. Rictus Sempra. Rictus Sempra. No dejes que Potter te alcance. ¡Devuélvele el golpe! ¡Rictus Sempra! ¡Expelliarmus! Bueno, ¿Juan a jugar a tenis? ¡Expelliarmus! Slytherin se lleva un golpe no merecido. ¡Expelliarmus! ¡Menudos hechizos, Potter! ¡Expelliarmus! Harry Potter ha vencido a Slytherin. Serpensortia. Ahora la para el este. Ah, no, le habla. Ahora le habla la serpiente. No. ¿Qué ha sido eso? Harry acaba de sisear. Dios mío. ¡Eso no ha podido ser! Sí. ¡No puede ser! ¡Él no! Es un idioma prohibido, creo. Pero está mal, tío, porque lo que hace él, que lo que ha dicho Hermione de sisear, es que le habla... Es una lengua, tío, la lengua de la serpiente, tío. No dice déjame en paz, eso no dice. Yo qué sé, no me acuerdo, tío, ahora. Pero hace una movida rara con la voz, tío. No hace déjame en paz. Hablas parcel, Harry. Eso. Puedes hablar con las serpientes. ¿Por qué? Tiene alguna importancia. Es importante, Harry, porque Salazar Slytherin era famoso porque hablaba con las serpientes. Oh, no, es Pips. Exactamente. Y ahora todo el colegio va a pensar que tú eres su tataranieto o algo así. ¡Pero no lo soy! De todas formas, te veremos más tarde, Harry. Adiós, Harry. Vaya. Aquella noche, Harry pasó varias horas despierto preguntándose cosas. ¿Era posible que fuera un descendiente de Salazar Slytherin? No os veré en la clase de herbología. Estaré en los aseos de Myrtle la Llorona preparando la poción multijugos. No me puedo creer que Hermione se esté saltando la clase. Bien, será mejor que vayamos a herbología, Harry. ¡Vamos! A ver, si os acordáis, al principio, cuando Harry va a Hogwarts por primera vez... El sombrero le proclama de Slytherin. Pero... Él lo que quiere es Gryffindor, entonces bueno, pues aquí se queda. Pero le tocaba Slytherin realmente. A ver. Harry, ¿quieres negociar? Tenemos lo mejor de ¿Qué tienes? Tengo una Nimbus 2001, el mejor modelo al alcance del público. ¿Cuánto vale? Como quieras, pero no sé cuándo volveré a tenerlo. ¿Qué tienes? Tengo una armadura de Quidditch como la de los profesionales. Estaba leía 500, sí.
Seguro que tus compras no te defraudan, Harry. Lo siento, Harry. No tengo nada para venderte ahora mismo. ¿Qué tienes? Tengo una Nimbus 2001, el mejor modelo al alcance del público. Me acerca demasiado, pero bueno. Como quieras, pero no sé cuándo volveré a tenerlo. Oye, al menos ya llevamos una armadura. Lo siento, Harry. No tengo nada para venderte ahora mismo. O sea, al menos ya tenemos una armadura. Ahora, a ver, ¿dónde está este? Ahí. Vamos, Ron. ¡Alohomora! Dámelo todo, papi. Bienvenidos a segundo de Herbología. Por si se os ha olvidado, soy la profesora Sprout. Vamos a empezar. Hoy os voy a enseñar el encantamiento seccionador Difindo. ¡Harry Potter! ¿Le importaría ponerse delante de la clase y ser el primero en aprender el hechizo? Potter. Encantado, profesora Sprout. Sacando una hoja del libro de Hermión, ¿verdad? A ver. Ahora, Potter, mira fijamente el símbolo que hay frente a ti. ¿Veis la varita? Hay que moverla alrededor de la figura. Cuando la varita esté justo sobre la flecha, pulsa la tecla de flecha correspondiente. Vale. Este ejercicio tiene tres partes. En cada parte debes actuar con precisión para progresar. ¿Listo? Primer asalto. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Venga, vamos. Bien hecho, Harry. Has pasado al siguiente nivel de la lección. Pues normal. 5 puntos para Gryffindor. Vamos. Segundo asalto. Bien hecho, Harry. Has pasado al siguiente nivel de la lección. 10 puntos para Gryffindor. Tercer asalto. Ojo, ¿eh? Muy bien. Has completado todos los ejercicios sin que se te mueva un pelo. 15 puntos para Gryffindor. Ni tan mal, ¿eh? Has aprendido Difindo, Harry. Hoy hemos plantado una semilla de grandeza. Vamos con la prueba Difindo. Ya no me acordaba. Joder, tío. Harry Potter, bienvenido a mi desafío Difindo. Para completar la prueba tendrás que encontrar la estrella final que localizarás en un vestíbulo justo encima de ti. Vale. Intenta llegar rápido posible. Si el reloj se pone a cero antes de que consigas la estrella final, pierdes la prueba. Ya. Por el camino encontrarás estrellas de prueba. Si las coges, tendrás más tiempo y más puntos. Venga. Te recomiendo que intentes encontrarlas todas. Intenta conseguir la estrella final en el menor tiempo posible. Cuantos más puntos tengas cuando termines la prueba, más puntos de las casas te daré. Venga. Las puertas y las aberturas pueden estar cubiertas por parras y plantas. ¿Puedes usar Difindo para quitarlas y abrirte paso? ¡Difindo! ¡Alohomora! ¡Alohomora! Wingardium Leviosa. ¡Difindo! ¡Alohomora! ¡Difindo! Qué rata, ¿no? ¡Alohomora! 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 ¡Vamos! A ver, para mí los desafíos son un poco rollazo, la verdad, pero bueno. ¡Rectusempra! ¡Coño! Venía a tope, nano. Cálmate, guacho. ¡Difindo! ¡Difindo!
Ah, que hay otro. Rick y Sempra. Dibendo, 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 Dibendo. Rick y Sempra. Dibendo, Dibendo. Vale. Dibendo también sirve para cortar cuerdas y soltar objetos. Entendido. Dibendo. Los champiñones Horklum pueden desprender una nube de gas venenoso, Harry. Evítalos o lánzales Dibendo para cortarles el tallo. Dibendo. Dibendo, 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 Dibendo. Cuando separes un Horklum del tallo, Dibendo, podrás cogerlo y lanzarlo. Dibendo. Para. Dibendo. Dibendo. Adentro tú. Ha durado poco. Dibendo. Dibendo. Vale. Guau, pensaba que me caía. ¿14 estrellas, chaval? Rick y Sempra. Rick. Rick y Sempra. Rick y Sempra. Chaval. El caracol, loco, venía por mí a tope. ¡Qué mierda! ¡Dibendo! ¡A los Homora! ¡Rick y Sempra! ¡A los Homora! ¡A los Homora! ¡Dibendo! 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 Vale. ¡Dibendo! 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 Las plantas puntiagudas y chudas lanzan sus espinas cuando te acercas. Dibendo. Procura evitarlas. Dibendo. 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 Me sobrado, bro. Dibendo. También vale para cortar otras cosas, Harry. Dibendo. Inténtalo con la tela de araña. Dibendo. Dibendo. Let's go. ¿Qué, las aplastas o qué? Ah, las aplastas. ¡Lumo! Lumos.
esto por ahí no se puede ir. ¡Defiendo! ¡Ah, guau, qué putada! ¡A la fumora! Tampoco tanta, porque acabo de encontrar la salida, o sea que ahora... venenosa. No dejas que se te acerquen difindo, porque su mordida es muy grave. El difindo te sirve para atontarlas y para cortarles los brazos. Difindo. Difindo. ¡Alojomora! ¿Cojones, tío? ¡Difindo! Y me da, estaba noqueado, tío. ¡Difindo! ¡Difindo! Los Voltrackles son los espíritus que guardan los árboles vitalizantes. ¡Difindo! Lánzales tres veces ¡difindo! Para hacerlos desaparecer. Soy Groot. Míralo. Mirad Groot. ¡Es Groot! Guardián de la Galaxia 5. ¡Difindo! 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 ¡Flipendo! 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 Me falta uno. ¡Flipendo! No, hombre, no. ¡Flipendo!
¡Lipendo! ¡Lipendo! ¡Difindo! ¡Lipendo! ¡Let's go! ¡Ricky Zebra! ¡Scourge! ¡Difindo! A ver, ¿y al otro lo que hay? Lumos. Difindo. 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 Mala. No está mal, no está mal. Al final te acostumbras. A ver, prefiero estos desafíos que los del primero. Los de la piedra filosofal eran bastante aburridos. Difindo, 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 difindo. Madre mía, qué cheto, niño, qué cheto. Estoy intratable. Difindo. Lipendo. Difindo. Lipendo. Acabar, ¿no? Este desafío. ¡Lipendo! ¡Lipendo! Bien. ¡Lipendo!
bien, señor Potter. Hombre. Ha terminado mi desafío de Findo. El tiempo que le queda es su puntuación personal. Muy bien. Muy orgulloso. Once de 14 estrellas, no está mal. Me he dejado tres, que no sé dónde estarán. Pero bueno. Harry, Hermione me dijo que encontrarás la piel en tiras de serpientes arbóreas africanas en el invernadero. ¡Sígueme, Harry! Joder. Pues espérate. ¡Alohomora! ¡Difindo! ¡Alohomora! Pau. No me voy a meter. No sé a dónde me lleva. Y tampoco quiero tardar mucho más. Va, va, te sigo. Este es el invernadero. Siempre hace mucho calor dentro. Invernadero está tras esa puerta, Harry. Yo vigilaré a la profesora Sprout. Buena suerte. Uy, qué excusa. ¡Difindo! ¡Difindo! ¡Oh! ¡Difindo! ¡Difindo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Difindo! Vaya. ¡Difindo! ¡Flipendo! ¡Rictusembra! ¿Me tiras por el culo? ¡Rictusembra! Hay un guardado ahí, ¿eh? ¡Difindo! ¡Difindo! Vale, vale. Vale, y lo vamos a dejar por aquí, porque si conseguimos ahora la pieza, el ingrediente que nos queda, saltaremos a una parte de la historia y va a ser que no. Va a ser que no, porque si no se nos va a alargar mucho. Así es que si os está molando este Harry Potter y la cámara secreta, dejaré un buen like. Suscríbete nuevo a apoyar la serie, para que sigan habiendo series como esta. Y nos vemos mañana con más Harry Potter.